cuello, en las axilas, en la ingle, y posteriormente, de unos días de tener estas molestias, le empiezan a aparecer lesiones vesiculares al inicio, son pequeñas ampollitas en cualquier parte del cuerpo y sobre todo en las partes del cuerpo que ha tenido proximidad con la otra persona enferma. En el caso de los niños, se ve en el tórax, en la cara, en los brazos. En el caso de adultos que han tenido relaciones sexuales, se ven los genitales, pequeñas vesículas que pueden ir creciendo y al transcurso de algunos días, estas vesículas se llenan de pus, lo que significa que está evolucionando. Posteriormente se secan, se forma una costra y cae. Pero existen algunos casos en los que estas lesiones son numerosas, se sobreinfectan y aparecen enormes lesiones que puede hacer peligrar la vida de los pacientes. O sea, esta viruela sí puede ser mortal. De hecho, que es mortal, la viruela que hemos tenido, la viruela del mono que hemos tenido el año 2022, también ha tenido consecuencias fatales en muchos casos, numerosos casos. Esta nueva variante es mortal también. Se ha conocido de que tiene una mayor capacidad de producir casos más severos y, por lo tanto, mayor proximidad a un desenlace fatal. De ahí la importancia de reconocer prematuramente, hacer un diagnóstico precoz, pero antes de ello, prevenir para no contagiarse, obviamente.